repercusión y de hecho ya está en manos de la justicia. Después de la pausa vamos a escuchar el testimonio de Erika Basile, que es quien lo denuncia. Habría sido en la propia casa del actor y solo habría sido ese episodio, no habría sido sostenido en el tiempo, pero bueno, por supuesto que no le quita gravedad a esta denuncia. Gracias.